Eutanasia es ayudar a morir y sedación al enfermo cuando lo sedan no dura más de 24 o 48 horas. ¿Qué diferencia hay? Una cosa que es fundamental es saber que nosotros no sedamos para que se muera, sino que sedamos porque se está muriendo. El proceso final de la vida no sucede como en las películas, a veces, que es muy raro, la gran mayoría de veces sucede pues que el corazón va a 1000, el corazón va pues a taquicárdico, la saturación baja, nadie se muere saturando al 100%. Y además pues la atención va cambiando, va fluctuando, ¿no? Aparecen signos que nosotros vemos que ya las cosas no están bien. Es por eso que dormimos la conciencia cuando el paciente se está muriendo, siendo conscientes de que ese proceso, cuando hablamos de una patología oncológica, por ejemplo, no va a durar más de 3 días. Pero no es que le sedemos para que no dure, o sea, para que dure solo 3 días, no. Es porque somos conscientes de que están entrando en ese proceso de final de vida que no durará más de 3 días y lo que queremos es que no se entere de que se está muriendo. Esa es la gran diferencia. Porque cuando tú haces la eutanasia, pues acabas con la vida en ese momento. Si no, no es en ese momento, pues no es eutanasia. Y la sedación, somos conscientes que el proceso oncológico de final de vida, pues obviamente es aproximadamente dura eso, unos 3 días, y el paciente pues está sufriendo y le sedamos. Por lo tanto, no le sedamos para que se muera, sino que le sedamos porque se está muriendo. Otra cosa es el paciente con patología no oncológica o que sedamos por sufrimiento emocional. El que sedamos por sufrimiento emocional probablemente no se muere en 24 o 48 horas y será un proceso más largo de cuidar con la familia. ¿Por qué? Porque dormimos su conciencia porque está sufriendo, pero su cuerpo todavía tiene una resistencia muy concreta. Y eso implicará otro ajuste que vamos explicando, obviamente, pues en estas redes para que estemos informados y no se nos haga un camino demasiado largo para la familia y para el equipo que acompaña. Espero haber respondido la pregunta. Gracias.